Me cortaría el pelo, pero quiero esperar a que termine el invierno. Hola, ¿qué tal? Soy Rod Feline y bienvenidos a un nuevo episodio de Snoot Game. Y ahora estamos, creo que ya cerca del final, ¿cierto? Final 3, si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo termina esto ahora para Fang. Vamos a ver si es que termina bien o mal. Yo, ¿qué están sirviendo? Otro zumbido en el bolsillo, me están llamando. Bueno, creo que hoy toca pastel de carne misteriosa y pizza. O ahora vamos a hablar con Trish, así que va a ser terrible. ¿Y lo otro? Dame un segundo. ¡Ey! ¡La línea se está moviendo! Soy empujado hacia adelante en la fila por Reed. Yo creo que él quiere que me acerque a Trish. Debe estar muy cerca. Mi teléfono suena sin parar ahora. Reed, ¿qué estás? Solo trato de conseguir algo de comida antes de que veamos a Trish y Fang. No quiero hacer esto con el estómago vacío, ¿verdad? Saco mi teléfono por fin para ver. Así que pizza, ¿verdad? Vamos por la pizza. Pizza es lo único que come Anon en todo el juego. Reed, ¿qué te pasa ahora? Miro la pantalla de mi teléfono y veo 10 mensajes, todos de Fang. Reed me empuja hacia adelante y mi teléfono cae al suelo. ¡Maldición, Reed! Ya lo tengo, Anon. Él toma mi teléfono y lo guarda en el bolsillo. ¿What? ¿En su bolsillo? La comida primero, hombre. Vamos. Reid, en serio, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué? Nada, hombre. Solo nosotros dos consiguiendo algo de comida, ¿verdad? Devuélveme mi teléfono, Reid. Lo siento. Dejo caer mi bandeja y hago una carrera por el pasillo hacia el auditorio. Reed me persigue de cerca, solo unos metros detrás de mí. Algo más planean. Anon, espera. Creo que estoy logrando adelantarme a él. Solo necesito doblar la esquina y está en el otro extremo del pasillo. Oigo los pasos de Reed alejarse y me detengo en una fracción de segundo. ¿Se dio por vencido? ¡Oh, what! ¡Qué demonios! Está muy fuerte esto. Chorros de agua desde el techo y los pasillos se llenan rápidamente y los estudiantes que gritan corriendo por sus vidas. Los maestros intentan en vano mantener la calma. Ahí pasó un profesor, ahí lo vi. Red sucio bastardo. Soy empujado a un lado desde todos los ángulos por el cuerpo estudiantil. Solo unos pocos metros más hasta la puerta. Oh my god, todo para detenerme. Finalmente logro poner mi mano en la mejilla y en la manilla. Oh, what? Reed. Lo siento, hombre. Me tiene en una llave con un brazo. Conveniente. Reed abre la puerta con un pie para mirar adentro. Ya verás, hombre, todo va bien. ¿Ah, sí? ¿Así ahorcándome? Solo puedo ver cómo se desarrolla la escena que tengo ante mí. Es Trish y... Sí. ¿Por qué no quieres hablar de eso? Por favor, habla conmigo, por favor. Han pasado días, ¿no has tenido ya suficiente tiempo para pensarlo? Vete de mi vida ya. Uf. No, Fang, no lo haré. Te ayudé, ¿recuerdas? Quiero seguir ayudándote. Me usaste, me traicionaste. No lo hice. No podías lidiar conmigo mismo. No estabas contente con cómo iban las cosas. Te ayudé a lograr un nuevo tú. Has aceptado algo hermoso. Estabas orgulloso de ti. ¿What? Ella estaba orgullosa de mí. Me molesta el cable de la lucecita acá. Ella estaba orgullosa de mí. Ella es parte de mi familia, ¿o qué? No necesito un nuevo yo. No lo entiendo. ¿Podrías por favor decirme qué es lo que está tan mal? Por favor, Trish, deja de hablarme. ¿Pero por qué? Deja de gritar. ¿Qué pasa con los otros chicos? ¿Qué pasa con la banda? Arruinaste todo, se suponía que iba a ser divertido. ¿Cómo? Por favor, dímelo. Simplemente tomaste el control de todo. Estábamos haciendo lo que querías todo el tiempo. Votamos para saber qué hacer después. Y solo hicimos lo que tú querías. Pero porque pensé que estarías de acuerdo con eso. Si no estabas de acuerdo con algo de lo que hice, entonces deberías habérmelo dicho. Deberías haberlo sabido. Me estás confundiendo.
fue tu idea. Tú eras el que quería que nos tomáramos la banda más en serio y lo hice. Solo estaba haciendo lo que querías porque pensé que... Está victimizándose ahora utilizando las palabras de Fang. Pensé que nos habría hecho más felices. Oh. Con el llanto la está manipulando. El estrangulamiento de Reed está haciendo que mis heridas vuelvan a brotar. ¿Puedo simplemente morir aquí mismo? No has respondido sobre la banda. ¿Qué pasa con Brundrama? No sé, Trish. Se acabó, ¿ok? ¡Wow! Espera. ¿Qué te tomarás un tiempo para despejar tu mente y reconsiderar? Esperaba eso. ¿Qué te pasa, Fang? Ya no sé quién eres, Trish. Hiciste algo que me hizo cuestionar años de mi vida. Años perdidos. ¿Por él? ¿Es por eso? ¿Realmente vas a tirar por la borda toda nuestra vida juntos, desde que éramos niños hasta ahora, justo cuando estamos a punto de lograrlo? Trish, no. No quise decir eso yo. Cada vez que te ofrecí un hombro para llorar, las canciones que escribimos, las historias que se nos ocurrieron, desaparecieron. ¿Es así? ¿Y para qué mierda? ¿Por un maldito vagabundo que conociste hace unos meses? Eso es. ¿Es esto lo que quieres? ¿Convertirte en una esposa de remolque? Wow, como si supiera quién soy. ¿Hacer absolutamente nada todo el día entre recibir una paliza y alimentar a los mocosos en beneficio de un don nadie sin dinero? Siempre estuve ahí para ti. Hacíamos todo juntos. ¿Y así me lo agradeces? ¿Echándome de tu vida para convertirte en un basurero de semen para este maldito parásito social? ¿No ves lo que está mal aquí? Wow. Trish es una maldita. O sea, ya lo sabía, pero... Me dijiste cuando empezó el año que tenías mucho miedo de no llegar a nada en la vida. Estamos juntos en esto, ¿no? Si no, te lanzarás de cabeza exactamente a eso. Serás un don nadie. ¿Recuerdas? Todavía tengo los mensajes, mira. Sabes que tengo razón. Siempre estoy en lo correcto. Wow. Contéstame, Fang. Reed me suelta el cuello por completo. Sin decir una palabra, mete las manos en los bolsillos y saca mi teléfono. El teléfono cae sin fuerzas en mi palma y Reed se aleja en silencio. No, Reed, no, no. No te vayas, Reed. Solo alcancé a verlo, pero vi la decepción en sus ojos. Me pongo de pie y abro la puerta de golpe. Bien, con dos cojones. Vamos. El silencio inunda la habitación. Finalmente, Fang respira hondo y lo deja salir antes de volver a enfrentarse a Trish. ¡Vete! ¡A la mierda! Solo sal de mi vida, Trish. Trish me lanza otra de esas miradas furiosas antes de salir corriendo por la puerta lateral. Fang dobla un asiento y se sienta con las rodillas contra el pecho, cubriéndose con sus alas. Me siento a su lado y empieza a llorar en silencio sobre sus rodillas. Me estiro a través de las alas y encuentro una mano para sostener. El timbre del almuerzo va y viene, al igual que el timbre de llegada tarde a la clase de música. Oh, bueno. Terminamos faltando las últimas clases y volvimos a mi apartamento de nuevo. Y quizás empiece a cuestionar cosas, Fang, ahora. Y 1 de abril. Ah, ¿pasó bastante tiempo o no? A ver. Fang y yo llevamos un mes juntos. Las cosas van bastante bien cuando descartamos el intento semanal de Trish de hablar con Fang. Rosa y Estela han ayudado con eso. De hecho, han hecho mucho por nuestra relación, entre distraer a Trish y darnos un espacio para estar juntos los fines de semana lejos de todos. El único inconveniente es toda la maldita jardinería que tenemos que hacer durante nuestros tiempos a solas. Aún así, las cosas van bien. Y ahora mismo voy a ganar nuestra guerra de bromas. Un segundo. ¿Y el tema de los estudios cómo va? Puede que me haya atrapado con esa estúpida broma del beso. Nunca sabré cómo diablos encontró una trampa para ratones tan pequeña. Esta parte me acuerdo, pero hoy tengo una golosina especial solo para ella. Por primera vez puedo usar mi conocimiento otaku para un bien mayor.
Esta parte, si no la... Yo creo que no la voy a pasar ahora, pero si ustedes quieren revisar los episodios anteriores, siempre dejo la etiqueta de los episodios completos al final del video. Aquí parece que cambia, porque esta vez hicimos la tarea de física, así que volviendo la vista hacia Fang, sus manos intentan cubrir su cara, excepto el ceño fruncido que es imposible de ocultar con su largo pico. Fang, ¿estás bien? Se forma una sonrisa avergonzada cuando comienza a negar con la cabeza. ¿What? Sí, estoy bien. Solo me acordé de algo embarazoso. ¿Qué cosa? Trish. ¿Trish? No puedo evitarlo. La veo todos los días. Intentamos apuntarnos juntas a todas las clases que pudimos y ahora me arrepiento. Y cada vez que la veo me acuerdo de todo eso. No soy bueno en el juego de los pronombres, Fang. ¿Qué cosa? Eso de lo del pronombre. Ahora las cosas son diferentes. Y me gustaría unirme, haberme juntado más con Nasser más que con... ella. Hay algo de desprecio en la forma en que lo dijo. Ella, sí. Ahora que lo menciona, Trish ha estado muy rara últimamente. Deberías mencionarle a Fang... el hecho de que todos los días en matemáticas me fijo si hay una bomba debajo de mi asiento. Eres a quien menos veo, lamentablemente. Claro, porque asistimos a diferentes clases. Fang empieza a acariciar mi mano sobre la mesa. Sin embargo, ahora... he estado pensando, y yo creo que es mejor así. No sé, andar con la pareja al principio es divertido, así que mover... a la pareja, todas las clases, en todos lados. Ay, ay, cariñito. Y después ya pasa una semana y como que empieza a bajar el ritmo, ¿cierto? Y o pasa un tiempo ya... ay, ya no la quiero ver. Necesito mi tiempo solo. A ver. No me importaría. No me importaría que me llamaras Lucy. Wow. Me gusta, de hecho. Yo, ¿estás segura? Hay una fragilidad en su voz, una rigidez en su asentamiento, o sea que parece que no lo toma muy bien. Pero sí, Fang. Si Lucy lo desea, entonces... muy bien, entonces... Lucy. Ella se sonroja de nuevo y mira hacia otro lado. He probado su nombre un par de veces. Es un nombre bonito, realmente dulce, pero... en mi opinión, Fang encaja más con ella. Pero solo tú. No sé si me siento cómoda con que alguien más me lo diga todavía. ¡Me confundo ahora! Ya veo. Gracias por compartir eso conmigo. Ahora los dos nos sonrojamos. Bueno, si ya estamos en el momento, también puedo preguntar... De todos modos... ¡Flucy! No te preocupes por eso. Sí, por supuesto. De todos modos, el baile de graduación, ¿verdad? Los ojos de ámbar de Fang se fijan en los míos. Su mirada suplicante atraviesa mi alma y siento la imparable necesidad de consolarla de cualquier manera posible. ¿Tú quieres ir conmigo? ¿Pero qué pregunta es esa, Non? ¿Qué pregunta es esa? Observo cómo el rostro de Lucy se vuelve cada vez más y más rojo. Sus labios pasan de una línea delgada a una sonrisa impresionantemente masiva. Ella trata de cubrirse la cara con las manos... cuando eso no logra ocultar su creciente emoción, sus alas se envuelven en la parte superior de su cuerpo. Un chillido de alegría penetra en la jaula de las plumas, acompañado por el ritmo entrecortado de unas botas que pisan rápidamente en el suelo. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy leyendo mal? Me estoy sonrojando también de canón. Estoy pidiendo salir con Fan. Una vez que los sonidos de alegría se apagan, Lucy baja sus alas. Esto sí, parece que sí es lo que anima a Lucy. Respira tranquilamente y se encoge de hombros con indiferencia. Claro, podría estar bien. Toda la clase se ríe bajamente y yo tengo que contener las mías. Lamentablemente era una fuerza mucho más grande que yo. ¡Cierra la puta boca! Eres mi cita. Se me permite ser feliz. Aunque su voz era petulante, había un tono subyacente de alegría en ella. Tranquilízate, Lucy. Tranquilicé a Lucy con una sonrisa, a lo que me respondió bajando las alas hasta que se plegaron cuidadosamente detrás de ella. Sí, aunque debo advertirte que no sé bailar una mierda, tus pies han sido advertidos. Está bien. Uy, ya me había dado cuenta, pero recién lo digo, cambió el texto aquí también, ya no es Fang para mí. Voy a pisar tus pies primero. Mierda, necesito un traje. Estás murmurando de nuevo y...
podría pedirle a Nasser el suyo antiguo. Estaba pensando en algo, sí, pero probablemente le pediré a mi papá su viejo smoking. Al fin y al cabo, el suyo está hecho a la medida para humanos. Sería bastante tonto caminar toda la noche con los agujeros de las alas dejando al descubierto mi camisa. Eso sería bastante tonto, sí. Y luego está la cola. ¡Oh, Dios, no! Se me vería todo. Pero sí, el traje de mi papá funcionaría bien, aunque sea un poco viejo. Él solía hablarme de las fiestas a las que iba cuando tenía mi edad. Parece que él era muy divertido. De todos modos, ¿tienes algo que ponerte? Oh, a ver qué se pone ahora. Mi mamá ya habrá comprado el traje perfecto para mí. Pero el anuncio para el baile de graduación fue dado hace unas horas. ¿Y? Su mamá ya está en todas. Ah, su mamá es la presidenta de los apoderados, ¿no? Parece que es una cita, entonces. La sonrisa de Fang es angelical. Y antes de poder memorizarla completamente... ¡Mierda, la tarea! De todos modos, ya casi la terminábamos. Miro nuestra hoja mayormente terminada. Al darle la vuelta, la parte de atrás tiene el doble de preguntas y el cuádruple de espacios en blanco. ¡Bien! Mayormente a mitad de camino. Simplemente suspiro y dejo caer la hoja. ¿La terminamos en mi casa? Suena como una segunda cita. Bien, hasta ahora positivo. Hasta ahora positivo. Mantente así. Más tarde, en mi casucha de casa. Ya casi está terminado. Me gustaría poder conseguir ayuda para las otras horas. ¿Se ve un poco más ordenada su habitación o es idea mía? No, es idea mía solamente. Pensé que no lo había arreglado. Eso me ha llevado demasiado tiempo. Mierda, hombre, Trish no deja de mirarme durante la clase esperando que hable con ella. Ahora tengo que evitar a Reed y a Estela porque siempre están cerca de ella también. Es agonizante. ¿Estela? Sigo teniendo estos sueños en los que agarra coraje y me veo obligada a hablar con ella de nuevo. Ahora se sienten más como pesadillas. Rosa está demasiado ocupada para ayudar con los ejercicios, digo, pero espero que el viaje de campamento sea divertido. Bueno, ya está todo hecho. ¿Viaje de campamento? Gracias, Anon. Eres un tipo bastante genial. No hay problema, me gustaría ayudarte, supongo. Y sin pedir nada a cambio. Bueno. Eres tan bueno conmigo. Gracias, Lucy. ¿No hay nada de qué realmente quieras de mí? ¿Te refieres a pagar? No sé, las cosas están bastante bien ahora. Sin embargo... ¿Más siestas? ¿O quizás... ¿Abrazos? ¿Sujetar de mi mano? Estoy sudando mucho. O tal vez... ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Con ese enorme hocico? ¡Anon! Oh, ¡ibas bien! ¿Por qué? ¿Asustado? ¿Nunca has besado a un dinosaurio? ¿No? ¿Ni siquiera una chica humana? A ver. Vamos a ver qué responde. ¿Entonces soy tu primer? ¡Qué emocionante! ¿En serio? Eso es muy raro. No sé cómo me siento ahora. ¿No te sientes rara tú también? He visto hocicos más cortos. El tuyo no puede ser tan diferente. Ok. No soy el primero para Lucy. Mira, Non. Si no funciona, no cambiará nada. ¿Verdad? ¿Lo prometes? Una cosa. No sé si es la pintura de ojo como que cambió o es idea mía. Claro que lo prometo, ven. Acércate, maldito maricón. Oh, ok. No muerdo, aunque nunca he probado humano antes. Ok, aquí va. ¿Y bien? Eso es... ¿Solo los labios? La lengua, vamos. Lucio está atacando con todo. ¿Qué estás haciendo? Tu boca se inclina hacia atrás. Tengo que colgar mi mandíbula. A ver. ¿Por qué? A ver. Un humano besando un furro, no sé, sería complicado. No hagas eso, es estúpido. Espera. Tú ahora abre bien. Eso es aún más estúpido, sí. Ya, ruidos de beso. Oh, Dios, ¿cuánto mide tu lengua? Creo que casi vomito. Oh, Dios,
Creo que he llegado a tus amígdalas. Mierda, lo siento tanto, lo siento. No, no, está bien, déjame pensar. Probemos de nuevo con el otro. Ok. Bueno, esto yo creo que sería divertido. No sé, ¿qué estoy pensando? No te abras tan ancho. Espera. Inclinándote hacia un lado, así, pero son antropomórficos. La otra parte debería funcionar, ¿cierto? No sé, probablemente nunca me acostumbraré a esto. De verdad, yo creo que fue agradable. Espera, ¿en serio? Sí, sí, ¿no eres un mal besador? No está segura, está dudando, así que... ¡Tonterías! ¿En serio? Aquí. No te pongas tímido ahora, ¿Lucy? Oh. ¿Ves? Mejorando. Puedo sentir el latido de tu corazón. Es tan fuerte. Esa escena... Ese dibujo me gustó mucho. Sí, sí, igualmente. Han pasado unas semanas desde que invité a Lucy a salir al baile. Tengo que decir que las cosas están mejorando para mí en este momento. A Lucy le ha gustado mucho ayudar a Rosa... ¡Que no se vuelva negativo! Con los jardines de la escuela, Rosa ya no me obliga a ayudar, pero sigo echando una mano con frecuencia. Hoy mismo Lucy y yo estábamos plantando unas hortensias que iban a florecer en pocas semanas. ¿Dónde estamos? Ahora estoy montando un par de tiendas de campaña, solo. A pesar de estar en un grupo de cuatro... Dos días antes, espera. ¿Terminó aquí? Estela está charlando conmigo sobre el esoterismo mientras los delincuentes escolares reciben el tratamiento orwelliano de Rosa, que alterna entre ayudar a Fang y a plantar algún tipo de flor exótica que no conozco y ladrar órdenes. Entiendo tal vez un tercio de lo que dice Estela, y casi siempre asiento con la cabeza. Noche es realmente importante porque la luna estará en perfecta alineación con mis adivinaciones. Sí, sí, eclipse lunar. ¿Ese es el que no puedes ver la luna o el que no puedes ver el sol? ¿También se llama luna de sangre por su color? Es una noche muy importante para mí, Anon. Siento que mis adivinaciones serán mejoradas bajo su brillo carmesí. ¿Puedo acampar? ¡Oh, sí! Mi patio es muy grande. Ah, se van a acampar en el patio solamente. Largo viaje en autobús de la escuela. Pero puedo ver muy bien las estrellas por la noche, así que Estela a menudo se queda a dormir. Anon, deberíamos ir. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Podríamos ir a ver las estrellas, Anon, imagínatelo. ¿Pero acampar? No podemos simplemente... Vamos, Anon, ¿no quieres ver las estrellas conmigo? Oh, así la convence. Los ojos suplicantes de Lucy se fijan en los míos. Bueno, mientras tengamos tiendas de campaña, no quiero lidiar con los insectos. Mientras tengamos tiendas de campaña, yo y mi estúpida boca. Wait. Oh, ese es el final del recuerdo. Finalmente consigo clavar un poste en el suelo blando. Uno menos, quedan 19. Ugh, y la mano de Lucy va a usar esos lindos ojos de cachorrito otra vez, cada vez que quiera algo. Hey, nada de tiempo a solas con ella, ya que todas las chicas están trabajando en la parrilla. Oigan, no estarán haciendo la cena con esa asquerosa carne de herbívoro, ¿verdad? Por supuesto, siempre estoy preparada para servir a los invitados. Espera, ¿cuáles eran cuáles? ¿Qué? Si llego a morder aunque sea una sola hamburguesa de bicho, tus cartas irán a la hoguera. Oye, se supone que acampar es relajante, relájate. Además, cuando termines con las tiendas de campaña, tienes que encender la hoguera. ¿Pero por qué yo? Rosa y Estela se sorprenden e intercambian miradas. Solo pensé que lo sabrías, es todo. ¿Por qué yo, hey? El director sí es bueno con las hogueras. Supongo que es solo una cosa de él. Wait a minute. ¿Sí, director? ¿El director ha venido a casa de ellas? Vamos, dejen de burlarse de él. ¿A quién le importa si aún no ha evolucionado hasta el fuego? ¡Ah! Entiendo. ¡Ah! Por eso el director me tropiezo en la tienda y derribo todo.
Muy bien. No es bueno tampoco con los camping en general. Pero cuando consigo poner de pie las dos tiendas, el sol se acerca al horizonte. ¿Qué vamos a dormir? Ya me duele la espalda de montarlo todo. Afortunadamente, Lucy lleva consigo un encendedor para sus cigarrillos, así que puede iniciar un pequeño incendio. Me desplomo sobre uno de los troncos que rodean la hoguera y trato de masajearme los hombros. Bien, está prendido. Hola, Non. ¿Qué pasa? Oh, ¿está lista la comida? Estela y Lucy están consiguiendo algunos platos para usar. Solo tomaré asiento por un minuto. Gracias por invitarnos a Lucy y a mí para acampar aquí. Oh, no me lo agradezcas. Estoy feliz de tener amigos en casa. Tremendo patio, mira. Aunque normalmente me cuesta hacer que las carpas se mantengan en pie. Así que de verdad tengo que agradecerte que lo hayas preparado. No fue nada. Siempre mantengo las carpas erectas. Con eso soy un profesional. Estela llama desde la puerta trasera de la casa de Rosa. Ella regresa con Lucy, ambas con utensilios extras y bocadillos. Rosa les hace señas para que se acerquen. Nunca me imaginé que Fang viniera. Lucy tiene mucha suerte de tenerte. Estela se esfuerza en separar las falsas brochetas de la carne real antes de entregarme un plato. Lucy tiene esa mirada en sus ojos y arrebata la más grande de inmediato. El ocaso se acerca. Creo que es mejor que nos alejemos de los predestinados. ¿Rosa? Mi cristal de adivinación espera. Se va a poner rarito ahora. ¿Qué? ¿Qué? No hablo lo que sea esto. Risas. O sea, creo que Estela quiere... ¿Por qué no pusieron jajaja? Estela quiere decir que el sol está poniendo, se está poniendo y que tenemos que ir a montar su telescopio. Ok. Su cara, así como... Soy la única que conozco esto. Entonces, ¿por qué no lo dijo? Rosa y Estela cogen sus platos de brochetas e impostoras y empiezan a caminar hacia el otro extremo del patio de Rosa. Fang se encoge de hombros y empieza a devorar su comida. Sin nada más que hacer que esperar a la noche también, empiezo a remover la brocheta. Bleh. Creo que Estela no cocinó esto. Dame un poco del tuyo. De ninguna manera, tienes el tuyo. Bueno, yo también quiero el tuyo. Se supone que debes compartir con tu novia. Maldita sea, ella es su asquerosa terológica. Bueno, puedes probar un bocado. Le extiendo la carne en un plato. Ella sonríe maliciosamente. Me doy cuenta de mi error al ver cómo sus fauces se ensanchan y engullen la totalidad de mi brocheta. Una vez que se retira, me quedo con un plato de madera crujiente, pero limpio. La comida robada es la mejor comida. Bueno, eso fue innecesario. Aquí, toma el crudo. Lucy entrega su brocheta un poco cocinada. Poco cocinada. El dibujo. Como sea, me gusta más así de todos modos. ¿Deberías agradecerme entonces? Ella apoya su cabeza en mi hombro. Ah, sí, lo arregla, ¿cierto? Buah, esto sí que está crudo. ¿Por qué no vas y lo cocinas un poco más? Sostengo el plato sobre el fuego para que se carbonice un poco más. Ah, bueno, ahí está. Eso solo va a quemar el exterior. No puede ser más difícil que hacer un malvavisco, ¿verdad? Hablando de... ¿Rosa trajo algunos? Eso creo. Guarda tu palo de brocheta para ellas. Creo que prefiero usar un palo normal del suelo antes que comer un malvavisco grasiento. Lucy y yo escuchamos el crujido del fuego durante unos minutos. Hubiese estado genial si Lucy o Fang hubiese traído su guitarra ahora, ¿cierto? En algún lugar de la distancia oigo a Stella gritar a Rosa por dejar la tapa del telescopio puesta. Rosa dijo antes que tengo suerte de tenerte. ¿Te sientes afortunada? Para mí que es al revés. Yo sí. Rosa tenía razón. No hubiera ni pensado en ir de campamento en el primer semestre. Supongo que he cambiado mucho. Tu brocheta está en llamas. Mierda. Soplé los trozos de carne ahora quemados. Flambeado. Lucy resopla. Masticando esto no es lo peor que he comido. ¿Aún quieres un trozo? Ella solo mantiene la boca abierta. Pongo el palo al alcance de un mordisco y ella arranca el trozo. Sí, ya no está tan mal cocido, eso seguro. Pareciera que le eché combustible para aviones.
Lucy se recuesta en sus brazos, mirando el cielo nocturno. Acabo con mi brocheta y me uno a ella. Estela tenía razón, las estrellas se ven muy bien desde aquí. Me recuerda a mi casa. ¿Ah? ¿Las estrellas? ¿Mm? Oh, sí. No había mucha contaminación lumínica alrededor de Rock Bottom. En el breve tiempo que estuve en los Scouts, pude mirar un poco acerca de las constelaciones. ¿Nombro algunas? No lo recuerdo ahora. Eso fue hace como una década. ¿El Cinturón de Orión? Cualquiera puede nombrar el Cinturón de Orión. ¿Cuál es el Cinturón de Orión? ¿Cuchara Mayor y Cuchara Menor? ¡Ah! ¿Te refieres a los cucharones? También, sí. Lucy Tararey se desliza lo suficiente cerca para que pueda pasar un brazo alrededor de su hombro. Su cabeza se apoya en mi hombro y no puedo evitar sonreír. Algo como esto, entonces. Suficientemente cerca. Creo que también puedes ver Marte. ¿Se supone que es rojo? Creo que es la luna, ¿no? Ha pasado un tiempo. Bueno, dale un respiro a tu novio. Siento cómo sacude la cabeza mientras retiene una risita por mi propio bien. Sin embargo, me las arreglé para conseguir mi insignia. Sí que eres un hombretón fuerte y valiente. A la mierda, un cumplido es un cumplido. Contemplamos el cielo nocturno en silencio, en un silencio agradable. ¡Oh, mira! ¿What? Puso señal al cielo una estrella fugaz. Bueno, oye, ¿tienes un deseo? Eso no es una estrella fugaz, idiota. ¿No lo es? Miro de nuevo. La estrella está unida por varios puntos más pequeños que se arrastran detrás en el cielo por solo un instante antes de desaparecer en el horizonte. ¡Wow! ¡Una lluvia de meteoros! El incomprensible grito emocionado de Estela rompe nuestros oídos. Lucy se tumba de espaldas para tener una mejor vista. Un poco de suciedad en mi ropa vale la pena en el momento. Hombre, estar aquí con Lucy después de una noche tan maravillosa. Siento que pase lo que pase, todo va a salir bien. Por favor. Yo siento lo mismo. Voy a empezar a morderme la lengua. Gracias por estar aquí conmigo, Anon. Quiero decir, esto es todo gracias a ti, y a Rosa y Estela también. No, gran bobo, quiero decir, siempre has estado ahí para mí, incluso cuando he sido tan mala contigo. No sé qué tipo de camino me estaba yendo cuando me conociste, pero... pero sé que no era un buen lugar para estar. No sé dónde iba a terminar si no te encontraba. Me salvaste, Anon, y siempre estaré agradecida por eso. Ella se siente y me mira con esa cálida sonrisa suya. Escucharla decirlo de esa manera, tal vez arregle a Lucy después de todo. No sé si esa es la palabra. Parece tan feliz como... ah, cómo están las cosas. No importa si todo fue parte del estúpido plan de alguien. Los dedos de Lucy bailan por mi mejilla. Despacio, muy despacio. Sus ojos se cierran mientras se inclina hacia adelante. Su cabeza se inclina y su boca se abre lentamente. Nos tomó un mes resolver esto, pero ahora que hemos tenido práctica, me levanto. Mi propia boca se encuentra con la de ella en una conexión lenta y suave. Su lengua se desliza a lo largo de la mía y esta vez se las arregla para no abordazarme con ella. Nuestros primeros 14 besos nunca fueron tan fáciles. Y es una felicidad total saborearnos los labios del otro. Hasta creo que está siendo demasiado detallista. Voy a vomitar ahora. Y aunque me encantaría quedarme así para siempre si pudiera, el aire es muy necesario para la vida. Nos separamos tan lentamente como cuando nos conectamos. Lucy abre los ojos y me sonríe pícaramente. Te amo. Sí, yo también. Ella se ríe. Ella ríe y se acuesta. Su cabeza se apoya en mi hombro y su ala se convierte en una manta mientras miramos las estrellas. Nos quedamos tumbados un rato más haciéndole compañía a la luna roja. Hasta ahora bien, ¿cierto? Un mes después. Es la noche del baile, ya. No sé si seguir el capítulo acá. Mi viejo tuvo la amabilidad de enviarme su viejo smoking de la época del instituto. Me costó un poco coser, pero lo conseguí. Es que quedara bastante bien. A juzgar por las manchas de vino en las mangas, mi papá ha hecho muchos anuncios importantes. Ya, esto me acuerdo. Espérate. Salté esa parte porque también está en uno de los... en el primer final, en realidad. Así que vamos a ver cómo baja vestida ahora
Lucy, pero en el próximo capítulo. Así que muchas gracias por ver. Como siempre, dale una buena nalgada al botón de suscripción y la campanita. Los hago más cortos los episodios. Todavía no llegamos al final, pero es porque no quiero tampoco abrumarlos con mucho capítulo. Así que por esa razón los estoy haciendo así. Muchas gracias por ver. Como siempre, en todo caso, dale una buena nalgada al botón de suscripción y la campanita para que te avisen mis videos entonces a futuro. Y no te olvides de compartir mis videos con tus amigos para que podamos seguir creciendo como canal. Y nos estamos viendo.